salto. Vamos. Va el primer salto. Ivana. Buena, Ivana. 19 segundos. A su ritmo. Todo bien. Está bien. Ivana Iturbe. Lo importante es llegar. Exacto. Exacto. Ivana Iturbe. Vamos, Ivana. Segundo lanzamiento. A una semana de la gran semifinal de esta guerra. Avanza el inmediato Ivana Iturbe. Ya, Ivanita, vamos. 3 segundos. Ivana va. Tercero. Tercer salto. Vamos, dale, vamos, Ivana. Ivana. Vamos, tú puedes, Ivana. 40 segundos. Allí va Ivana. Lo hizo. Buena. Lo hizo Ivana. Y ahora para cerrar, Ivana Iturbe. 45 segundos. Ivana, atención, va. Va no por te agarre de ahí, no te agarre de ahí. 48, 49, no te agarres, no te agarres de ahí, Ivana. No te puedes agarrar de ahí. No te agarres de ahí. 54, 55. Ivana, no te agarres de ahí, Ivana. ¡Ya! Pero lo sigues haciendo, Ivana. Se molestó encima. Ahí va Ivana. Ya no le digas nada, Matías. Ivana, un Ivana. Minuto con 8, un minuto con 9, un minuto con 10. Todavía tienes tiempo. Tiempo. Todavía tienes tiempo. No le digas nada, Pierre. Tranquila. Ay, le iba a decir que no lo agarre, pero mejor no le digo. Un minuto con 20. Tienes 40 segundos todavía. No puedo, te juro que no puedo. Vamos, ármate de valor. Vamos, Ivana. Todo, vamos, está, vamos. Todo está en la mente. Un minuto con 30. Y la Macarena la alienta. Dale, Ivana, tú puedes. Macarena alienta a Ivana. Con 40. ¡Dale, Ivanita! Podría ser la segunda sentenciada de los guerreros junto a Gino Acereto. A ver. Tengo una pregunta, por favor. Sí, ¿a qué hora? Parece que no es tiempo para preguntas. Pues no te molestes, si no te... Es que te juro que creo que no voy a poder llegar ahí. Solo quiero saber... Solo quiero saber si me puedo tirar. ¡Tiempo! Tiempo, Ivana. Lamentablemente pasa esa sentencia. Tranquila. Ahora sí ya te puedes descolgar. Tranquila. Ivana Iturbe pasa a sentencia. No me jales, por favor. Tranquila, Ivana. Te juro que no puedo. Tranquila. Sí. Lo mismo. Tranquila. Ya está, Ivana. Ya está. Es el turno ahora de Alejandra Baigorria, que ya está en posición y que también, de no saltar, estaría sentenciada. Ale tiene la obligación por parte de los combatientes de bajarle el tiempo a Ducelia, aunque la que carta, pueda. Sí, es la carta que tienen ustedes. Junto con Karen también, que son las únicas dos que todavía no han saltado. Karencita y Alejandra, nuestras cartas, ¡vamos! Se sacó 6 segundos, es bastante. Muy verdad. Bueno, Paloma, y Romina no van a poder pasar la prueba porque están lesionadas y tienen permiso de producción. ¡Listo! ¡Vamos! Y hasta la Baigorria. Bien, Alejandra Baigorria, la rubia de Gamarra, lista. 3, 2, ¡unión va! ¡Vamos, gringa, vamos! ¡Alejandra con todo, vamos! ¡Dale, más rápido, vamos! Podría entrar en sentencia. ¡Dale, vamos! ¡Ya! ¡Vamos, vuela, vamos! ¡Dale, vamos! 13, 14 segundos, ahí va. ¡Ahí va Alejandra! ¡Más rápido, dale, vamos! 18, 19, 20. ¡Dale, vamos, dale, vamos! ¡Alejandra Baigorria! ¡Dale, salta, ya! ¡Se quedó, qué mala suerte! Y ahí va el salto. 26, 27. ¡Vamos, dale, vamos! 28, 29. ¡Alejandra Baigorria! ¡Más! 32. Tranquila, dale, te van a agarrar, tranquila. Sí. 35. Dale, vamos. Concéntrate, Ale, vamos. Ya muy alto, Ale. 40 va. Segundos. Ale, toma un poquito de vuelo y salta, vamos. Alejandra Baigorria. Más. Ale, no toques esa parte, Ale, por tu seguridad. 47 segundos. Dale, vamos. No quiero que pase esa sentencia, vamos. 53 segundos. Mejor ya baja, Ale, tranquila, no pasa nada. No me la motives mucho. ¡Vamos, Alejandra, vamos! Salta la sentencia. Dale. Un minuto. Ale, cosas más riesgosas has hecho, de todas maneras, vamos, Ale. Minuto con 5. ¿Para qué Alejandra fue el libro? Baigorria. ¿Para qué fue el libro? Yo puedo, sé que puedo, vamos, Ale. Un minuto con 10. Avanza tiempo. Ale, vamos. Alejandra Baigorria, un minuto con 17. No me siento Ale, rápida. Ale, no podemos tener sentenciados. Vamos, por el amor de Dios, vamos. A una semana de la gran semifinal de esta guerra, un minuto con 25. Dale. Jálame un poquito. Ya está. Ya. Yo pensé que podías, Ale. Un minuto con 30. Vamos, te quedan 30 segundos. Vamos, Ale, vamos. Alejandra Baigorria, un minuto con 35. Ya, salta. Alejandra, mira hacia abajo. Jálame. Un minuto con 40. Ya voy. Ya, dale. Alejandra Baigorria, un minuto con 44. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero vale el salto! ¡Pero no me jaló! Tranquila, ¿valió? No. Salto nulo, se molestó Alejandra. Sí, Ale, pero... él no tenía por qué jalarte, Ale, no te molestes. ¡A todos los ha jalado! No te podía, no tenía que jalarte, Ale. No, no quiero, no me gusta esa ¿Qué sensación. ¿Qué pasa, Ale? No me gusta esa sensación. Pero Ale, no puedes hacer más.
Ale, ven. Ven, ven, Ale, ven. Ven, Ale, Ale. Ven, Alejandra. Alejandra, ven. Ven, Alejandra, ven. Ven, te voy a decir algo bueno. Ven acá. No, no, molesta, Ale, ¿no? Ven, Ale. ¿Pero molesta con qué? ¿Con la situación? ¿Con... No, ella considera que al resto los han ayudado a la hora de jalar y no ha sido así. Yo quiero explicarle que no ha sido así. Muy molesta, Alejandra Baigorria. Ale, ven. Es una combinación de frustración, de molestia, igual. Dice que si Mahoma no va a la mujer. No, sí, está bien, anda, me imagino que tienes que caminar. Yo tengo que hacer de Mahoma ahora. A ver, ven acá. De Maluma. A ver, Baigorria, escúchame. Yo entiendo, mira, mira tu salto para empezar, ya quiero que veas. Has saltado bien. ¿Qué cosa? Lo que yo no quería sentir era ese vacío y lo sentí, eso es lo que no quería. ¿Qué hacemos, Ale, si estás saltando? Eso obviamente que vas a sentir un vacío. Yo quiero aclarar, Ale, que tú, por más de que creas que al resto se le ayudó, no se le ayudó a nadie. Tú has saltado bien, solamente que mira, que quería que veas tu salto porque no has tomado impulso. Te has hecho así, has tratado de llegar, pero no ibas a llegar. Vamos a poner la repetición para que vean, por favor. Ale, no te sientas mal porque si te das cuenta, tú no caes mucho, lo cual implica que sí te han apoyado, porque si no hubieras caído mucho más rápido. Mira. No te impulsas mucho y no llegas, simplemente eso, y hay alto que te aguanta. O sea, no hubo mucho vacío. Tranquila, ¿ya estás más tranquila? Para mí eso es horrible, ahorita no quiero hablar. Pero ya saltaste. Pero Ale, ya saltaste. Vamos. Claro, por lo menos no vas a sentencia, va. Todavía no tenemos sentenciados, ¿ah? Está bien. Bueno, listo. Vamos, Karen, ¿ah? No, quería dejar claro. Primero, 22.77, Tefa, segundo, 28.53, Angie, 35.81, Luciana, 40.77. Karencita, confiamos en ti, Karen. Tú eres nuestra carta. Hoy tienes que bajar el tiempo a Lucelia, vamos. Dejo. ¿Lista? 3, 2, 1, más. Uy. Tiene que bajar los 22 vamos, segundos. Vamos, Karen, con todo, vamos. Karen, deja. Dale, Karencita, vamos, 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 vamos. Deriva, Karen. Dale, vamos, Karen, dale, vuela, vamos. Más Karen rápido. Karen, dejo, viene. 15 segundos, 16, 17. Dale, vamos, Karen, vamos. Dale. 20 segundos, Karen, dejo. 22 salta, segundos, ya, Karen. Ya, ya, ya. 24 con 44. Tucelia se llevó el primer lugar para los guerreros. Bueno, no alcanzó. Uy, espérate, Piero, ¿qué está pasando en el estudio? Bueno, a ver, Ivana, antes de tirar al lado, quiero dar pase Ivana, al estudio. No. ¿Qué pasa, Ivana? Ivana. Pero, bueno, pasa a sentencia, lamentable. Es una situación complicada, pero lo tuyo que es frustración, estar en sentencia. Frustración y definitivamente yo creo que todos los competidores deberíamos estar medios por la misma vara. ¿Cómo quién? Yo hace un estaba practicando el juego de afuera y me choqué, o sea, los dedos me los choqué así contra otra estructura. Miren, estoy con el dedo inmovilizado porque no se sabe si tengo una fractura o no. Y me parece totalmente injusto y de verdad yo no soy de quejarme ni nada. Es la primera vez que vengo a quejarme porque sí me parece injusto pasar a sentencia cuando hay una compañera en el otro equipo que no ha hecho la prueba. Y ¿a quién te refieres? A Romina Lozano, y tenía descanso médico hasta ayer. Entonces no entiendo. O sea, ¿por qué no la ha hecho? Ya, ahora, lo que... Yo te entendería si es que, por ejemplo, en las tres primeras etapas no lo hubieras hecho, pero tú haces la primera parte, lo haces perfecto. El problema lo tienes a la hora de saltar, o sea, no entiendo muy bien hacia dónde va el reclamo. Sí, claro, Piero, y me duele un montón y me han puesto analgésicos y un montón de cosas, y lo he hecho porque pensé que sí iba a poder saltar. Obviamente el salto no lo practicas antes porque... No. Tampoco, o sea, sería tontísimo que producción nos deje probar el salto, pero... eso es lo que me parece. ¿Te parece injusto que Romina en este caso no haya saltado? No, me parece totalmente. Ayer la entendía porque ayer tenía descanso médico, pero el día de hoy ya se la... Ven para acá, por favor, vamos al centro. Y llamamos también a Romina para entender un poquito. A ver, Rominita. El fastidio de Ivana. ¿Qué tienes que responder a lo que acaba de decir Ivana? Nada, que yo no tengo por qué dudar de su lesión. Es más, creo que todo el mundo ha visto y hoy día fui a terapia. Hoy día recién me saqué la venda del pie y tengo el pie muy morado en tres partes. Lo único que tengo que decir es que me parece muy mal que juegues con una lesión. Yo no estoy jugando con la tuya y creo que, o sea, te aplaudo por el valor que tuviste de subir ahí, pero yo tengo esta lesión desde el viernes. A ver, y no podía caminar. En ningún momento, Reina, he jugado con tu lesión porque no lo haría. Yo sé, he visto tu pie, he visto que está verde. Créeme que el de Paloma está 20.000 veces peor
Y definitivamente acá no se trata de quién tiene la lesión más leve y quién no. Simplemente que si todo, o sea, si tú no tienes descanso médico, tienes que hacer la prueba afuera. O por qué producción, y la cosa ni siquiera es contigo, es por qué producción le dio permiso. Quiero saber. A ver, o sea, ya ni siquiera es con Romina. Pero simplemente es por qué producción a ella le dio el permiso y a mí no. Romina, o sea, quiero preguntarle a Romina, ¿tenías descanso médico o no tenías descanso? Sí, tenía descanso médico. Justo hoy día me tocó rehabilitación y nuevamente estoy con descanso. Por la leve, por lo que es, o sea, por lo leve que está este pie. O sea, no es por las curas. Veo que están hablando ahí. Bueno, si el tema es con producción, creo que lo tienes que hablar directamente con producción, pero con una lesión no se juega y espero en verdad que te recuperes y no tengo nada más que decir. Te he visto hoy día en tus redes sociales en recuperación, estabas en terapia y... A ver, Ivana. Yo quiero que entiendas que mi problema, créeme que no es contigo. Simplemente lo mismo que la misma cosa, el mismo consentimiento que están teniendo con Romina, ténganlo conmigo. Te acercaste a producción a decirle que habías tenido una lesión, una casi fractura, bueno, no sé si una fractura, pero algo que tienes que revisar. Con José Luis no pude hablar, pero muchos de producción vieron, es más, fueron testigos cuando yo me tiré y me golpeé. Bueno, el tema acá para que quede claro. Pero más allá de eso, ni siquiera me estoy quejando porque me van a competir, porque si me rompo el dedo y tengo que venir mañana a competir para cuidar mi trabajo, lo voy a hacer. Simplemente quiero saber por qué a ella le han dicho que ella puede no hacer la prueba. Señorita Ivana. En primer lugar, ni la producción. Tenemos que darle explicaciones a usted. Ni a ninguno de sus compañeros. En segundo lugar, hoy a las 5 de la tarde hubo una reunión con todos los participantes y el productor ejecutivo. Y usted en ningún momento mencionó que no podía hacer ningún tipo de prueba. Obviamente, porque inmediatamente después de eso bajé a practicar como tengo que practicar todos los días. Bueno, señorita Ivana, así como tiene tiempo para hacer otras cosas y se lesionó, sube y busca hablar con el productor. No me venga con cuentos, creo que, porque sabe que lo puede hacer. Creo que usted no me está entendiendo. No, creo que es usted la que no entiende. No, creo que usted es el que no entiende. No, señorita, es usted la que no está entendiendo. Regrese a su sitio, ¿eh? Y le estoy hablando. No, regrese ahorita o ahorita mismo se va del estudio. No, Ivana. Además, Ivana, un poquito más de control porque ya está sentenciada a partir de lo que acaba de pasar. No busque. A ver, señorita, quiero que entienda una cosa. La señorita Romina se lesionó en el programa y comunicó a la producción su lesión y sus terapias, de las que tiene toda la semana, y lo avisó con tiempo. Tanto ella como la señorita Paloma. Por eso ambas no han hecho la prueba, señorita Ivana. O se tranquiliza, o se va. A mí no me haga berrinches, que yo no soy su mamá. A mí me escucha. No me diga nada. Aprenda a escuchar. A mí no me haga berrinches. Quiero que entienda que estamos en una competencia y yo confío en que usted puede hacer todas las pruebas. Si no, no estaría en esta guerra. Usted ha demostrado, señorita, que viene evolucionando en cada una de sus participaciones. Ha mejorado notablemente. Y no puede decir ahora que no puede hacer un reto. ¿Puede hablar, Ivana? Que hable. Es que en verdad, señor tribunal, no entiendo en qué momento he dicho que no puedo hacer el reto. En ningún momento. Ustedes, desde que yo estoy acá por esta última vez, jamás les he dicho que no a ninguna de las cosas que ustedes me han puesto al frente. Las he hecho siempre. Tírate, haz, obviamente, porque yo sabía que estaba entrando a un programa de competencia. Lo que yo no entiendo es que cuando yo hablé con mi compañera, ella ya no tenía descanso médico y no entendí por qué, como dijeron afuera, que la producción le había dicho a Romina que no iba a hacer esto. Entonces, eso es lo que no me cuadra. Sí, pero quiero preguntarle a Romina, ¿tú en algún momento has dicho, Ivana, que ya no tienes descanso médico?
si bien es cierto, yo fui a la clínica, mi descanso médico estaba por el lunes. El lunes me quitaron la venda, ayer en la noche al salir del programa. Mi pie no sabía que tenía nada, incluso yo hablé con Paloma y me preguntó si estaba bien y le dije no, no tengo nada. Y ella me contó que también tenía el pie morado. Cuando a mí me sacan la venda, yo tengo en tres partes del pie morados. Entonces no puedo hacer ciertos movimientos. Bueno, entonces el médico te ha dicho que ya puedes competir o te ha dicho que todavía no puedes competir, para que quede claro. Todavía no puedo competir, yo puedo tener todas las ganas del mundo, pero si tengo que competir ahora y desgarrarme todo y quedarme un mes sin competir, prefiero descansar en estos días para poder a competir y no tengo ningún problema porque para eso vine. Claro, es natural. Entonces, ¿podría yo llamar al doctor, por favor, para que venga y diga qué es lo que tiene, lo que me ha dicho a mí? Mucho antes de ir a la competencia. Y si yo no he dicho nada, es obviamente porque yo tenía miedo de que el tribunal piense que lo que yo no quería hacer era el reto de altura, cuando en realidad no era así. Y fue exactamente lo que le dije al doctor, que venga y pregúntele, señor tribunal. No, 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 ojo, hay una cosa acá. Nosotros no desconfiamos que tú tengas la lesión. Eso no, el problema acá creo es que no se comunica a producción. Si no lo comunicas a producción y después que pasa lo que pasó, terminas diciendo que te da cólera, obviamente, que supuestamente hay diferencias, ese es el problema. Ahora, ¿quién te comentó a ti o quién te dijo que ella podía ensayar el reto sin zapatos? O sea, tú. Porque supuestamente tú has ensayado, has practicado sin zapatos. Sí, obvio, me quité los zapatos porque pesaban mucho y quería ver si me podía llegar sin los zapatos. Ya, pero se supone que producción que está ahí tiene que tener mucho cuidado a la hora de ejecutar algún tipo de... Porque lo que te has hecho es, tranquilamente, con zapatillas no te pasaba. Claro. A Luciana le pasó con zapatillas y a Ignacio también. ¿Pero en este juego? No sé si en este, pero... ¿Qué hago? No entiendo. O sea, en verdad, no, ni siquiera me interesa que me den descanso médico ni nada. Simplemente quiero que a todos nos midan igual y que si yo supuestamente no puedo competir, como dice el doctor, entonces, y compito, que todos hagamos lo mismo. O sea, para ti hay una preferencia por Romina, entonces, porque es lo que estás queriendo decir. No, me imagino que porque es nueva le están teniendo ciertas consideraciones, pero yo también he sido nueva y a mí nadie me ha tenido consideración. ¿Tú consideras que te están tratando de una manera distinta al resto del programa? No, la verdad es que no, pero como dicen, las cosas se comunican con tiempo, lo comuniqué. Yo estoy haciendo terapia, comuniqué también mi estadía en la clínica. No creo que haya preferencia y así como se han referido a que yo vengo a modelar y todo, yo no tengo corona acá. Creo que nadie la tiene y creo que el trato es igual. Así que si el problema creo que es con producción, creo que lo deberías tener con producción. Yo no tengo ningún problema en competir ni contigo ni con nadie porque sé que puedo superarme, sé que puedo seguir como que practicando y para poder estar al nivel de todos. Bueno, esta situación te está incomodando, te molesta que crea que se esté dando a entender que tienes preferencias aquí. No me incomoda para nada porque estoy segura de que no tengo preferencia alguna. No tendría por qué tenerla. No hay ni una razón lógica por la que me digas que yo pueda tener preferencia. Una pregunta, Ivana. Bueno. ¿Con qué te quedarías contenta? Porque lo que no entiendo ahorita es exactamente qué es lo que quisieras conseguir. ¿Te quedarías contenta con que vaya Romina y haga la prueba y si se lesiona aún más? Me quedaría contenta con que producción mida a todos igual. Entonces, si ahorita... ¿Pero qué es medir con la misma vara ahorita? Ya, ahorita el doctor dice que no puedo competir. Entonces le hacemos caso y no puedo competir el resto del programa, ¿cierto? Bueno, si es que el doctor se comunica con producción y tú hablas con producción, obviamente no tienes por qué competir todo el programa. ¿Podemos llamar al doctor, por favor? No. Eso lo manejamos detrás de cámaras. A ver, Romina, ¿qué quieres decir? Claro, es lo mismo que pasó conmigo. El doctor dijo que no podía competir y por eso no competí el día en que me lesioné. Pero tú fuiste a una clínica, te dieron un diagnóstico, un papelito. Claro, y luego me fui a la clínica. Saliendo del programa, estuve en la clínica. Bueno, pregunta, Ivana. A ti, luego del supuesto accidente que tienes afuera, ¿cuál fue el comentario del médico? Porque me imagino que fue el médico el que te lo dijo, ¿o no? Sí. ¿El médico te revisó y qué te dijo? Que podría ser una fractura de falange o una de... No sé, lo último que me dijeron. ¿A qué hora? He venido después de ponerme el uniforme porque obviamente apenas me golpeé, no me dolió. O sea, me dolió, pero no me dolió. Ahora, Ivana, si yo me voy afuera, ensayo y me dicen que tengo una posible fractura de falange, lo primero que hago es, le digo al productor, oye, es probable que me haya roto el dedo. A la clínica. Más aún en esa prueba de afuera que tiene contacto directo con esta parte del pie. Ahora sí voy a explicar cómo fue. Fue afuera, entré, porque no estaban los paramédicos cuando estaba ensayando, entré y obviamente estaba con Mario y Mario me dijo, no, tranquila, no creo que te pase nada, fíjate si puedes poner el pie sobre el piso. Intenté pisar,
y podía hacerlo. Entonces dije, obviamente no creo que me haya roto nada. Me acerqué a Luciana y Luciana me dijo, yo también podía pisar cuando me rompí el dedo. Anda donde los paramédicos y diles que te... Que... Porque en verdad yo a mí nunca me duele nada, te lo juro. Tú sabes lo que me pasó. Sí. Acá y... ¿A qué pasa, Rose? Mira, quiero hacer un toque, no sé, justa. Y tú también, Ivana. Porque si miras hacia el lado izquierdo está Mario también lesionado y él no ha competido. Entonces no entiendo por qué te la agarras con Romina. Ella está lesionada.